busy. That's a matter of opinion. Opinion? Yeah, there's your opinion, and then there's the truth. Any comment on the nightmare Darren graffiti I see all over town these days? I mean, come on, aren't you worried that you might have a public perception problem? I don't worry about what criminals are writing on walls, Dick. A safer Sanparo. That's what I promised in the election. That's what I'm delivering. The City Security Act. That's your big idea, huh? Giving every Yahoo out there a license to roam the streets armed? We need people willing to fight fire with fire. All you've done is create legalized vigilantism. Now we have competition. We have enforcers provoking criminals, and criminals are taking it out on the whole damn city. ¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en Reloaded. Bienvenidos sean a este gameplay. Vamos a jugar este juego que tenía muchísimas ganas de jugarlo desde hace mucho tiempo. Es un estilo San Andrés, un estilo GTA V, un estilo de todo. Pues bueno, voy a cortar tantito el video en lo que puedo, introduzco mi correo y ahorita nos vemos. Chaito. Y vale, ya estamos aquí. Ok, podemos escoger entre delincuente o vigilante. Supongo que vigilantes serían como los oficiales y los delincuentes pues serían los chidos. Obviamente vamos a escoger Sanparo, el chido. Your city and it needs your help. That's what the City Security Act is all about. Giving us the power to become enforcers and defend our city. We know it's rough out there, so you'll be licensed for the full use of force. Lethal or non-lethal. The choice is yours. You can operate however suits you best, working with contacts on the street, or dealing with criminals your own way, wherever and however you see them breaking the law. As an enforcer, performance is everything. Be careful though. Vamos a ser delincuentes. Creo que eso se trata el juego y creo que deberíamos ser delincuentes porque es lo divertido. Apprentice tigers make useful allies. Their street-side operatives provide support and supplies to friends. Son los vigilantes estos güeyes. Getting to know these contacts may be the key to surviving as an enforcer. CSA licensed enforcers. Doing something today to ensure a safer Sanparo tomorrow. Ok. Vigilante. Patrulla en las calles, lleva delincuentes ante la justicia para obtener recompensas. D, no dice. Ve por los delincuentes famosos, persigue. Lleva a los delincuentes la justicia. Ok, y delincuente. Vamos a ver a los delincuentes, ¿no? Ay, güey. Don't need any badges or government licenses to do what we do. Just need the right attitude. Locos. Do what you want. Take what you want. Keep on moving, making deals, stirring things up. Gotta be careful though. Lots of eyes out there watching you. And not all of them friendly. Guess it's part of the fun though, right? You do it well and people start to know who you are. Man, ¿cómo se ve más chido, la neta? It's a lot of competition. Los delincuentes son los chidos. Gotta stay with the action if you want to stand out from the crowd. Get enough attention and you're king of the block. Ay, güey. Los carrazos, papá. Los carrazos. G-Kings, Blood Roses. They all got people out there. You find them and do favors for them. Vean qué chingones estilos, la neta, bien punk, bien hardcore, bien locochones. Change is coming. Now prove you're good enough to be part of it. Estos me gustaron más. Ay, el antro, las cutillas atrás. Cuando las armas, todo. Vean, o sea, si tienen estilo. Historia de video. Realiza a los alunizajes, entiéndase, roba los peatones para conseguir dinero rápido. Haz mucho ruido o procura mantener por debajo el radar. Provoca el caos en la ciudad a base de vandalismo, incendios, robos y atentados. Ok, esta es la historia, no la voy a leer, que a hueva. Vamos a continuar. Espero que les esté gustando el video. La verdad es que apenas estoy comenzando, jamás he jugado este juego, ni siquiera tantito como para ver qué es. Espero que les guste, la neta. Voy a esperar a que, en lo que carga.
Oh, aquí viene la personalización. Permítanme un tantito, voy a cerrar un poco la ventana porque se entra mucho el ruido. Podemos ser mujer o hombre. Oh, oh, me equivoqué. A ver, como hombre, tono de piel. No cambia mucho, pero bueno. Oh, la edad, forma de cuerpo, musculado. No se ve. Pero no se ve. Es una animación de actividad del personaje. A ver, ¿saben qué? Yo creo que vamos a ser chicas porque normalmente se me hace muy común ser pinche hombre, güey. La neta. Vamos a ser una delincuente de 30... Sí, de 20 a 30, ¿no? O de 18 a 20. Yo creo que ese sería el chido. Musculado, corpulento, normal, delgado. Yo creo que delgado. Corpulento o normal. Vamos a darle normal. Esto es de la cara. Okay. Eso es completo, ¿no? Ah, ok, se puede cambiar así. No sé por qué, no me deja cambiar. No sean gachos. Lo que pasa es que el flap se me traba bastante. Órale, una viejita, güey. Se me está trabando el flap a la hora de cambiar. Eso no me gusta. A ver, vamos a escogerla aquí, 18-20, lectura normal. Vamos a escoger la delgada porque está bien joven. Personalización. Pelo. Color de pelo. Pinche rosa bien acá, ¿no? A ver este, por ejemplo. Pero color de foto. Color de las cejas, no. Todo el color de vello facial, no. Oh, aquí están los tipos de cabello. ¿Es en serio? No entiendo cómo está esto. No veo que... Ah, ya cambió. Un rojo. Híjole, es que los colores están acá, ¿no? Están medio feos. Dale, es ese, ¿no? ¡Cámara! No, pues no. Es como el que vimos. Con colita, yo creo que no. 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 Quiero uno locochón, ¿no? Vamos a personalizarlo locochón. No. 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 Supongo que con el tiempo vas desbloqueando más y más cosas, pero... Hay que buscarle uno chido. Lo escogí con facción delgada. Ahorita se lo cambiamos a normal, yo creo. ¿Qué pedo? Ese es como el de Prodigy, ¿no? El güey que canta de Prodigy. Mucha madre rara. Ah, no mames, bien locochón. Ah, qué pedo, ¿eh? También no quiero uno tan loco. Ah, miren este. Pinche Goku. A huevo. Ese está bonito. Pero no sé. Quiero uno así como de chica mala, ¿no? Atención, chica mala. Longitud de pelo, flequillo frontal. Órale, güey. Tiene para personalizarlo todo. Otra vez el mismo. No. Calva. Calvaria. No, ¿saben qué? Es que vi uno. Este es el que quiero. Lo ponemos rubia, se lo ponemos el pelo verde. ¡A huevo! Aquí está este pedo, miren. Ok. Es normal, ¿no?
Vamos con la cara. Ah, la madre, tiene un chingo de cosas, Profundidad de altura de la cara. ¿Qué es eso? Detalle en la frente. Oh, es que abajo vienen las cosas. Es el tipo de frente. Forma de las orejas. Chiquitas, ¿no? De Buda, no mames. Alargaditas, ¿no? Tamaño de las orejas, nada. Orientación, nada. Forma de las cejas, esto sí. Unas cejas... Oh, este está chido. De loca, de mala más bien. Enojada. Está como que muy flaca, ¿no? De la cara. Yo creo que ese. Vamos a ver cuáles más hay. Este. 4. Está más limpio de los ojos. Forma de las cejas. Oh, tipo de cejas, ¿no? 4, me agrada. No. Sí, pues el 4. Color de las cejas. Eso sí lo dejamos así. Detalle de maquillaje. Ahí está, es este pedo. Uno que no se le note acá la sombra. Ahí, ¿no? Delgada, pero no tanto. Arrugadita. Yo creo que ese, ¿no? Definición de mejilla, no hay nada. Forma de la nariz. Estaba en 10. El 7. Está bonita. De perfil está bonita. El 7. Ahora déjame ver los últimos. También está muy bonito. Yo creo que ese, ¿no? Alto, largo nariz, no viene. Puente de la nariz, nada. ¿Qué es esto? Atributos del labio. Afectada. Socio. Caída, puchero. Yo no sé qué sea. No sé. Tamaño del labio. Nada. Detalle del labio. Este, ¿no? Alto, no viene nada. Esto que es atributos de la barbilla. Yo creo que está bien así, ¿eh? Ancho, redondo. No. Como por ahí. ¿No? Alta la barbilla, no viene. Y detalle de la barbilla. No mames, esta barba, qué pedo. De hombre, ¿no? El 1, yo creo. Ok, vamos con los ojos. Tamaño y color de la iris. Ok, a ver. What the fuck. Oh, no mames, bien locochona. Rojos. Ah, rojo intenso, bien locochón, eh.
estos bien profundos acá. Órale, güey, están bien chidos. Un montón, los verdes, ¿no? Vienen en tonalidades, o sea, azules, ¿no? Turquesa, güey. Oh. Muchos chidos. No, yo creo que turquesa. Los ojos azules bonitos, yo creo que serían esos, ¿no? Forma de la pupila. ¡Ay, no más! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, eh! ¿De rana? No, yo digo que normales. Longitud de las pestañas, está bien. Posición del párpado. Detalles del párpado. Bien drogadicta, ¿no? La chamaca loca. Ese, que digan que no durmió, que anda drogándose. Atributos del ojo. Elevar suavidad. Mendra ya no ancho. A ver. No, sí. Estaba por aquí. Ladera arriba. Ladera abajo. Ok, suavidad de elevar. Almendra, ¿qué chingada es la almendra? Ok. No, pues así lo dejamos. Inclinación del ojo, no hay nada. Ahora vamos con cuerpo. Vale. Vamos a ponerle peso. No viene nada de peso. Ok, altura, no viene nada. Músculos, no. Tamaño del pecho. No viene tampoco. Posición del pecho tampoco viene. Oh, sí lo puedes cambiar, ¿eh? ¡Ea! No, que no se vean falsas. Es que si las pongo así se ven falsas, ¿no? Sean bonitas. Ahí está. Oh, no sabía. Tamaño del pecho. No tan grandes tampoco, ¿no? No tan plana. Ahí, como ven, ahí, posición del pecho, ancho de pelvis, esto viene ya más abajo. Si quieres poner unas caderas bonitas, a ver, déjenme ver, no, con eso está bien. Músculos. Oh, miren cómo se nota, qué mamón está este pedo, ¿eh? A ver, abajo el estómago, ¿ven cómo se nota? Un poquito, o sea, no mucho, ¿no? Altura. Ok, a ver, déjenme medirle más o menos. ¿A dónde? La mitad sería como por ahí. Es un poco arriba, ahí, ¿no? No hace tan enanita. El peso. Ok. Ahí está. Entonces déjenme checar qué pedo con esto, porque hay muchas cosas que no hemos visto. ¿Esto qué es? Aquí está la manita, posición del párpado. Yo creo que ahí, ¿no? Detalle del párpado. No. Aquí está, forma de los ojos. Yo creo que ahí, atributos de los ojos, no. Oh. ¿Qué tan arriba quieres los ojos? A ver. Creo que ahí está bien. Vamos con la cara. ¿Esto qué es lo que hace? Oh, ok. ¿Qué tan arriba quieres de los pómulos y los ojos? ¿No? Ahí está. Detalle del frente. Eso no era. Es que habían varias que me salté.
¿Qué es esto? ¿Tamaño de las orejas o no está? Eso está bien. No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Vamos a hacer las más chiquitas. Que se vea sexy, bonita. Ahí está, ¿no? No tan chiquitas. Orientación de las orejas. Ah, cabrón, ¿eso qué es? Ah, ok. ¿Qué tan salidas las quieres? ¿Tipo Dumbo o cómo? Así, ¿no? No tan acá, no. Menos, menos. Por ahí, yo creo. Forma de las cejas, no, esto no era, esto que es color de las cejas, no hay pedo, háblenme. Es que las trae verdes, negras, que sean negras, ¿no? Detalle de la mejilla, esto que es, definición de la mejilla. ¿La Kiko? Delgadita, pero no muy delgadita, ¿no? Forma de la nariz. ¿Esto qué es? Alto largo de la nariz. Yo creo que eso está bien. Puente de la nariz también. Ancho de la nariz. Y fosas nasales. Esto. Una chica fina, bonita, ¿no? Ahí está. Anchura, altura de la boca. Esto también. Su boquita. Una bocota, ¿no? ¿Así? Creo que menos, ¿no? ¿Así? Yo creo que ahí está bien. Mírenla. ¡Ay, güey! Las puedes super personalizar, pero cabrón, ¿eh? Atributos del labio, tamaño del labio. Ok. Haz el de arriba. El de arriba yo creo que debería de ir en pequeño. Está muy linda. A huevo. Detalle del labio. Esto no. Ancho alto del labio. Ah, eso es la parte de atrás, la mandíbula, no del labio. ¿Quién dejó? Ahí está, atributos de la barbilla. No, alto largo de la barbilla. ¿Lo podemos hacer redondita la cara? ¿O muy fina? ¿O a la mitad? Yo digo que ahí, ¿no? Detalle de la barbilla. Eso ya no. Vamos con el cabello. Que me quedé con algunas cosas. No va. Cuerpo, ok, está, esto ya está. Ancho de la pelvis. Piel. Tono de la piel. ¡Wow! Güey, puedes cambiarla completamente. Vamos a hacerla blanquita. No tanto. Ahí les late. Vamos a ver, ¿no? Qué denosado. Super blanca, no. Yo creo que ahí, ¿no? Yo creo que ahí está bonito. Pigmento de la piel, güey. ¿Qué es esto, el pigmento? Oh, el color entre amarillo y rojizo. Pues ahí no tanto, ¿no? Marcas de edad. Sin marcas de edad, que sea joven, porque es muy joven. Arrugas, no debe tener ni una puta arruga. Venas, a la madre, o sea, se pueden ver hasta las venas, quiero saber eso, cómo está. ¿Se notan las venas? Es que no debería de notarse, porque está blanca, pero no tanto, ¿no? Pecas, ¡ay, güey! Ah, qué chingón, güey. Pero también se le ve en el cuerpo las pecas, ¿ok? Pues, no tantas. Pone que estas también tiene, lo juego. Pues estas, ¿no? Lunares. En las boobies. No sé dónde están las demás. En la cara. Las boobies, vamos a dejarle una en la boobie. Déjenme ver algo de los ojos, tamaño de los iris, espérame. Lo de las bolsas, forma de la pupila, longitud de las pestañas, posición de párpado. Creo que era esto, ¿no? Detalle del párpado, tamaño, déjenme ver lo de los colores también. Porque como que no me agradó mucho.
unos ojos oscuros. Pueden ser bonita, ¿no? Unos ojos grises, güey. Típico que siempre les pongo ojos grises, ¿verdad? Mi fetiche. Esos, ¿no? Atributo del ojo, inclinación, forma de la cuenca del ojo, creo que era esto, ¿no? No, no era esto. Detalle del párpado, creo que era esto. Sí era esto. No, banda, esto está pero bien cabrón, ¿eh? Está bien bonita nuestra chica. Vamos a ponerle el cabello. Otro color, güey. Sí está chido verde, o sea, me gusta muchísimo el verde, pero no es como que lo mío ya. Y menos para una chica, ¿no? Es que ven, o sea, qué pedo. Aquí está locochón, pero no. Este. No, mames, qué chingonería. Piel, cicatrices, sexo, de vez en cuando. Maquillaje de sombra de los ojos. A la re madre. ¿Qué es esto? Maquillaje número... Oh. Pero no se nota. ¿Por qué no se nota? Oh, es la intensidad que le das. Azules. Obviamente no tanta intensidad, ¿no? Ahí. A ver, ahí, ¿no? Verde, anaranjado, grisáceo, a ver los acá negro. Ay, acá vino, bien, bien rockera, no manches. Qué pedo, eh. Ah, este verde me gustó un putero, güey. Pero el chiste es que vamos a hacer acá unos pinches güeyes bien locochones, culeros. Entonces, también no nos podemos dar el lujo de hacerla que se vea tan bonita, porque vamos a hacer acá güeyes mal pedo, ¿no? Oh, esto es de la parte de abajo. ¿Cómo ven? Igual negro, yo creo. Colorete. Lo voy a poner a full nomás para ver qué es. Oh, son de las mejillas, ok. Este yo creo que sí iría así, ¿no? Sí. Colorete, pinta labios. ¿Cómo le cambian los nombres, va? Vamos a ver. ¿Ches labios negros? ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo, eh! Bueno, esto sí ya no, como que ya no quedan. Bien guapota, ¿no? Bien gótica o bien acá, bien metalerosa. Ese estaría chida, ¿no? Negro. No, no sé, banda. Yo creo que ese, ¿vale? Pintura facial, ¿qué es esto? Esto es para toda la cara. Oh, pues uno claro, ¿no? Sí. Esmalte de uñas. A la verga, güey. Pues no se alcanza a ver, ¿no? Bueno, sí, se le va a alcanzar a ver ahorita. Bueno, ahora sí ya se ve. Puta, pero no sé qué color, Negro, YOLO. ¿No? Y yo creo que ya sería todo. Sones rápidas y ya la tenemos. ¿Pero qué? ¿No le puedo poner ropa o algo? Chale, ¿cómo voy a ir así? Trabajo en cuerpo no vendrá, peso, altura, no. Vamos a terminar. ¡Nombre! ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Sandra la malandra. No, ¿cómo le ponemos, banda?
como que estaría chido un nombre. Los Rebel Cats. Ay, güey. Vamos a ponerle Cat Ninja. ¿No? Hong Kong, Natu West. Yeah, West. Ok, voy a agarrar ese. You want some the clan delincuente mujer. Ok. Pues va, vamos a darle. Ah, cabrón, se nos fue el gameplay en corto, ¿eh? Pues bueno, banda, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y en el próximo, espero que ya haya cargado esto de entrando al distrito financiero. Del distrito financiero, ¿eh? ¡Ay, güey! Ya entraremos y, bueno, pues empezaremos a jugar APB Reloaded. Que la verdad se ve muy, muy bueno el juego. Pues nos vemos en la próxima. Bye, bye.